En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor está con todos ustedes. Estamos en la casa del Señor, estamos bien acompañados, sobre todo porque estamos con el Señor. Él en este momento quiere que nos sintamos acogidos por Él, ya que Él está preparado para no solamente bendecirnos, pero para reforzarnos con su alimento espiritual. Vamos a pedir para que el Señor se haga presente más patentemente y vamos a ser bendecidos con el agua bendita que nos recuerda nuestro bautismo, cuando fuimos nosotros iniciados como familia de Dios. Oh Dios, que con tu poder invisible realizas obras admirables por medio de los signos sacramentales y has hecho que tu criatura, el agua, signifique de muchas maneras la gracia del bautismo. Dios nuestro, cuyo espíritu aleteaba sobre la superficie de las aguas en los mismos principios del mundo, para que ya desde entonces el agua recibiera el poder de dar la vida. Dios nuestro, cuyo Hijo al ser bautizado por el precursor en el agua del río Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo y suspendido en la cruz, quiso que brotaran de su rostro, de su costado, de su cuerpo, sangre y agua, y después de su resurrección mandó a los apóstoles diciéndoles: vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy te pedimos, Señor, que bendigas esta agua. Te pedimos que por tu Hijo descienda sobre ella el poder del Espíritu Santo, para que todos en este momento nos sintamos protegidos, bendecidos y abrazados en tu amor. Fuentes del Señor, bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad.
Oremos. Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de tu unigénito, concede benigno que quienes anunciamos llenos de fe por medio de los signos sacramentales, su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de tu salvación. Que este día de esta primera comunión, Señor, de estos hijos e hijas tuyas, sea un comienzo de reanimación y realimentación espiritual. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Se pueden sentar. Lectura del libro del Génesis. Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote de Dios el Altísimo, hizo traer pan y vino, y bendijo a Abraham diciendo: Bendito sea Abraham de parte de Dios el Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Bendito sea Dios el Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Palabra de Dios. El Señor es clemente y misericordioso, lento en la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores, nos sacias de favores. Los ojos de todos están te están aguardando. Tú les das la comida a su tiempo. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. Abres tú la mano, Señor. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Abres tu lado.
Lectura del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos y hermanas, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que al Señor Jesús, la noche que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor está con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre ellos mismos: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Palabra del Señor. Y tengan la bondad de sentarse, por favor. Estamos hoy en un día muy especial, muy importante, especialmente porque hoy reconocemos la importancia de Jesús y del hecho de que Él es un alimento para nuestros cuerpos, para nuestros espíritus y para nuestra alma. Y es que recibir a Jesucristo en nuestro cuerpo es abrirle todo lo que somos a Él para que Él se quede con nosotros. Ya no es simplemente como alguien que camina con nosotros, pero es alguien que está dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Y eso es precisamente lo que celebramos en la primera comunión, celebrando que por primera vez nuestros hijos, nuestras hijas en este caso, van ellos a hacer de que Jesús no solamente sea un caminante más, sino que sea una parte de su ser al recibirlo, ya que con la comunión se digiere y se convierte en toda parte de nuestro ser. Entonces este día es muy importante
Yo primeramente quiero felicitar a los niños y a las niñas que van a recibir su primera comunión y les voy a pedir de que se pongan de pie, a ver, para ver si pónganse de pie. Please stand. Ustedes se ven muy bien vestidos, andan de blanco y también de traje. Eso significa la importancia de este momento y de la pureza del momento. Dios quiere que ustedes sean felices, que sean personas de bien. Por eso en este momento los vamos a felicitar porque van a dejar que Dios lo van a comer para que Dios en Jesucristo, quien es pan, se hace alimento de nosotros, se haga parte de sus seres. Le vamos a dar un fuerte aplauso a ellos para que sientan nuestro apoyo a todos ellos. Ya se pueden sentar. Estábamos reflexionando también en otra misa. Hoy en la mañana tuvimos otra misa de primera comunión. Estuvo muy bonita la misa también. Y el padre Pedro estaba reflexionando con la comunidad, recordando cuando él hizo su primera comunión. Y el hecho de que el recibir al cuerpo de Cristo, primero uno lo recibe como un pan cualquiera, antes de ser consagrado. Y es que el Señor hace milagros para nosotros y convierte un cualquier pan, como quien dice, hecho de harina de trigo, y lo convierte en un alimento espiritual que alimenta no solamente nuestro cuerpo, pero nuestra alma. Por eso cuando lo ponemos en la lengua, no solamente lo mascamos, pero lo dejamos que se deshaga, como quien dice, y se vaya lentamente entrando en nuestro cuerpo para que sea eficaz en darnos fuerza a todos nosotros. Estos niños han estado ya trabajando por 2 años en el programa y las catequistas y catequistas todos están muy contentos de que ellos han podido, que este año ha sido un año un poco incómodo, un poco sorprendente, de muchas sorpresas también, y no muy normal en lo absoluto. Y se han esperado, pero se han esperado porque es importante el momento. Y el momento ha llegado hoy de decirle al Señor: yo te digo que sí, Señor, entra a mí, entra a mi cuerpo, ayúdame a estar alimentado por ti, reforzado por ti en todo momento, para que en ningún momento más sienta que tú estás lejos de mí, porque ya estás dentro de mí, en este momento que te recibo. Y eso es lo que van a hacer en este momento, recibirlo, para que ya esté lo más cerca posible. Ya no solamente es algo aparte de nosotros, pero es algo en nosotros, en lo más íntimo de nuestro ser. Y por eso hoy le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Yo también quiero usar este momento para agradecerle a los padres, a todos ustedes que han traído a sus niños al catecismo, al programa de educación religiosa, ya que ustedes están siendo responsables con las promesas que hicieron el día que bautizaron a su hijo o a su hija. Si ustedes no se recuerdan, yo les recuerdo que ese día ustedes prometieron públicamente, cuando el padre les hizo la pregunta, y dijeron que sí a la pregunta de que iban a llevar a sus hijos a aprender la fe, a llevarlos al programa de la educación religiosa, para que así fuera un gesto de cómo enseñarles a ellos la fe cristiana, para que ellos pudieran continuar su proceso de iniciación y de reformación en la fe católica cristiana. Entonces hoy han cumplido en esta parte, ya después de hoy continúan ustedes con su responsabilidad de enseñar con ejemplo a sus hijos, para que de hoy no sea nomás el primer día y de allí se van a ausentar. Y estos niños no van a continuar dejando que Dios los refuerce. Hoy más que nunca, en las circunstancias que vivimos bajo esta pandemia, necesitamos nosotros reforzarnos en nuestro espíritu y en nuestra alma. Y eso lo hacemos precisamente por medio de la Eucaristía.
Por eso ustedes tienen que seguir ayudando a estos niños para que vengan a la misa, trayéndolos para que ellos continúen reforzándose internamente y puedan así estar en las manos del Señor, en el cuidado del Señor en todo momento, y usar la oportunidad que Dios les da por medio de sus hijos de también ustedes reforzarse, para ustedes también poderse alimentar de su palabra y de su sacramento de la Eucaristía. Entonces, no se olviden que todavía estamos con las puertas abiertas aquí. Ya tenemos las misas aquí el fin de semana. Tenemos las misas el sábado a las 5 de la tarde en inglés y a las 7 en español. Y el domingo, precisamente, a las 8 de la mañana en inglés y a las 9:30 de la mañana en español, ahí en el atrio de la iglesia afuera. También tenemos misa bilingüe a las 5 de la tarde el domingo. Tenemos oportunidades. Muchas veces dejamos que esta pandemia nos aterrorice y nos aparte de la fuente que nos alimenta, que nos debe de cuidar, que nos debe de proteger de todo lo malo, que es venir a reforzarnos con la Santa Eucaristía. Entonces yo los invito a ustedes que piensen y que continúen ayudando a estos niños para que ellos, esta primera comunión, no vaya a convertirse en una comunión la última de muchos tiempos, sino la primera de un compromiso continuo de dejar que Dios los refuerce y los alimente. Entonces vamos a continuar nuestra celebración y les pido yo a ustedes que se pongan en este momento de pie. Vamos a ofrecer nuestras necesidades. Vamos a pedir en este momento por toda la familia de Dios, por todos sus hijos e hijas, que en el bautismo nos convertimos en familia de Dios, para que el Señor proteja a todos estos niños y a nosotros también, y nos haga siempre recordar quiénes somos: pueblo de Dios, familia, hermanos y hermanas de Cristo. Para que esto sea una realidad, oremos al Señor. Pedimos por todas las familias que están aterrorizadas por esta pandemia. Pedimos por todos los enfermos. Tenemos muchos enfermos ya que están infectados con el COVID-19, incluyendo catequistas. Hoy pedimos para que el Señor a ellos las sane, les refuerce a ellos y nos los haga sentir de que no están solos, que nuestra oración los acompañe en espíritu y verdad. Oremos al Señor. Vamos a pedir también para que en estos tiempos difíciles que vivimos de incertidumbre, nos amemos más que nunca, nos protejamos más que nunca y sobre todo demos testimonio de lo que significa ser verdadera familia de Dios. Roguemos al Señor. Pedimos por aquellos que quisieran poder recibir la comunión y no pueden, para que ese hambre que tienen de lo divino, el Señor los sacie de alguna otra manera, para que el Señor esté siempre abriéndoles puertas a todos aquellos que lo buscan con sincero corazón. Roguemos al Señor. Pedimos por los que tienen hambre, hambre espiritual, hambre física, por los más necesitados de este mundo, para que encuentren ayuda y consuelo. Roguemos al Señor. Y por todos nuestros niños aquí en la comunidad de San José, todos aquellos que van a estar recibiendo la comunión en este fin de semana, para que ellos sientan el amor de Dios por medio de nuestro apoyo, de nuestra invitación a seguir unidos, por nuestros niños y niñas, roguemos al Señor. Y en un momento de silencio, ofrecemos nuestras necesidades propias. Te rogamos, Señor. Padre Santo, nos ponemos ante ti sabiendo que tú eres la fuente de todo lo bueno. Danos protección, danos reforzamiento espiritual,
Sobre todo, Señor, danos tu gracia para mantenernos firmes en tu presencia, que nada de este mundo, ni enfermedades, ni pandemias, ni violencia ninguna, nos aparte de ti, Señor. Te pedimos todo esto en Cristo nuestro Señor. Y nos vamos a sentar. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgastaños en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Para que este ofrecimiento sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de mis manos este sacrificio para el avance de nuestro bien y toda tu santa iglesia. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor está con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual en la última cena con los apóstoles, para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se ofreció a ti como Cordero Inmaculado, y tú lo aceptaste como sacrificio de alabanza perfecta. Con este venerable sacramento alimentas y santificas a tus fieles para que a la familia humana que habita en un mismo mundo, una misma fe la ilumine y un mismo amor la una. Así pues, nos acercamos a la mesa de tan admirable sacramento para que, colmados de la dulzura de tu gracia, lleguemos a ser imagen de la hermosura celestial. Por eso todas las criaturas en el cielo y en la tierra te adoran cantando el cántico nuevo. Santo, 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 santo es el Señor.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios sagrados. Porque Él mismo, en la noche que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno del fruto de la uva y, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos este pan y bebemos de este así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que hoy has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo. Hoy te pedimos por nuestros hermanos y hermanas que han muerto, aquellos que solo tú conociste su fe, Señor. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Nos ponemos todos de pie como familia de Dios, como hermanos y hermanas fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Nos vamos a ofrecer un signo de paz mutuo en este momento. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, y dichosos son todos ustedes que están invitados a esta cena del Señor. Una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos a la vida eterna.
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá eternamente. Oremos. Dios nuestro, que la participación en este banquete celestial nos santifique, de modo que por la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo se estreche entre nosotros la unión fraterna, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Muchas gracias por haber traído a sus niños a su primera comunión, un momento muy importante, una transición espiritual para ellos. La vida está llena de transiciones, unas más importantes que otras, y en nuestra vida espiritual católica, cristiana, la primera comunión es una transición de las más importantes que tenemos. Estamos haciendo énfasis a la Eucaristía, ya que es el centro de nuestra fe católica cristiana, porque tomamos muy en serio ese mandato que Jesús nos dio en la última cena, que hiciéramos memoria de Él, de lo que Él nos estaba enseñando, de alimentarnos con Él mismo. Hoy quería yo agradecer aquí públicamente a los directores del programa de la educación religiosa del catecismo, a la señora Kerry McCarthy, que es la directora hasta allá atrás, trabaja muy duro, ella ama mucho a esta parroquia, a esta comunidad y al programa, y pone muchos esfuerzos. Entonces, le damos muchas gracias a ella. Le voy a pedir que me ayuden a darle un aplauso a ella para agradecerle por todo el trabajo que hace. También ella se ayuda de la señora Esther Covarrubias, aquí, que es también una asociada de la directora allí. Y estamos muy agradecidos a todo su servicio, su entrega también al programa para apoyar con toda la comunidad latina, ya que la mayoría de nuestros estudiantes son mexicanos. Entonces necesitamos siempre líderes que nos ayuden con nuestra raza. Entonces le vamos a agradecer también a ella muy cordialmente. Y a los muchos catequistas y voluntarios, tenemos como más de 30 voluntarios que nos ayudan durante el año. Hoy, con este año de esta pandemia, hemos terminado un poco diferente. Los retos están más grandes y para el próximo año también les pedimos sus oraciones para que el próximo año, ya que no es nada normal esto, podamos nosotros hacer un buen trabajo y podamos de alguna manera seguir el programa ayudando a nuestros niños. Entonces yo les doy muchas gracias a todos ustedes. A la salida, vamos a salir, como les dije al principio, familia por familia, que el niño o la niña vaya adelante y ustedes, la familia, atrás de ellos para que puedan salir en la procesión. Y luego vamos a salir derechito afuera al atrio. El padre Pedro y el señor diácono Roberto Turner y yo vamos a estar al frente de la estatua de San José para que puedan llevar al niño ahí o a la niña a tomarse una fotografía con nosotros si ustedes lo desean, así afuerita. De ahí pueden tomar fotografías donde ustedes quieran aquí adentro, ¿sí? El Señor está con todos ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Vayamos en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Cuídense mucho, gracias por haber venido. Dios los proteja y los ayude siempre. Hemos celebrado ya la cena. Hemos compartido la esperanza.